Buenos días, estimados amigos. Sean todos bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. Ayer hemos visto algunos aspectos interesantes de la ley de Dios. ¿Sabían que, si bien es cierto la Biblia fue escrita por seres humanos, hay una porción muy especial de la Biblia que no fue escrita por hombres, sino que el mismo Dios la escribió? Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Allí dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué interesante, amigos. Dios le dio a Moisés algo que Dios escribió con su propio dedo. Hay algunas cosas importantes a tener en cuenta, mis amigos. En primer lugar, Dios le dio a Moisés tablas que ya estaban escritas. No dice que le dio tablas para que Moisés escriba en ellas. En segundo lugar, estas tablas eran de piedra, no de madera ni de barro. Dios no le dio un papiro a Moisés, tampoco le dio un rollo de cuero. La Biblia dice que le dio tablas de piedras. Sabemos perfectamente que el símbolo de la piedra o roca hace alusión a algo eterno o a algo que no perece. Sabemos también que la roca es símbolo de Dios y es símbolo del reino de Dios y de su gobierno. Te pasaré la referencia de algunos versículos de la Biblia para que verifiques esto. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice que la roca era Cristo. Y en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 34, 35 y 44 dice que una roca que procedió del cielo y no de manos humanas representa el reino de Dios. Si bien es cierto, en Daniel capítulo 2 se está hablando de algo diferente, no podemos negar la similitud de los materiales usados por Dios para representar su reino. Recuerda con esto que las dos tablas de piedra fueron dadas ya escritas de Dios a Moisés. En tercer lugar, la Biblia dice claramente que las dos tablas de piedra que Dios le entregó a Moisés fueron escritas con el dedo de Dios. No dice que fue escrito por el ser humano. Todo lo que está en la Biblia es importante, porque todo es palabra de Dios. Todo lo que los seres humanos escribieron en la Biblia es importante porque todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Sin embargo, el hecho de que haya una parte en la Biblia que no haya sido escrita por hombres, sino que haya sido escrita por Dios en persona, nos debe llamar la atención, siendo que con esto Dios está mostrándole al ser humano que hay una porción de la Escritura a la cual Dios quiere que le prestemos una especial atención y una especial consideración. Hemos visto también que la ley de Dios es eterna, y esto es lo que también está enseñado a través del material de piedra en el que Dios escribió su ley para dársela al ser humano. Recuerden lo que dice Salmos 111, versículos 7 y 8, donde dice: Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahora bien, si la ley de Dios es eterna, si los mandamientos de Dios son establecidos para siempre, ¿cómo es que algunos dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ya no debemos obedecerla? Nuestro ejemplo supremo siempre debe ser Jesús, así que vamos a ver algunos versículos de lo que Jesús dijo e hizo con respecto a la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Conste, amigos, que está hablando Jesús. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar significa invalidar o anular. En otras palabras, Jesús está diciendo que no pensemos que Él vino a anular la ley, sino que vino a cumplir la ley. Debemos recordar que además de Jesús obedecer la ley de Dios, vino a pagar o a cumplir la demanda de la ley. ¿Cuál era la demanda de la ley de Dios? ¿Recuerdan que Romanos 6:23 lo menciona? Así dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Jesús vino a pagar la paga del pecado,
que es la muerte. Jesús vino a pagar con su muerte la muerte de todos nosotros. Ahora fíjense cómo sigue el texto en Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice Jesús: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se cambiará de la ley. Muchos tuercen la Biblia diciendo que cuando Jesús dice que nada cambiará de la ley hasta que todo se haya cumplido, se está refiriendo a que luego de su muerte, luego de la muerte en la cruz, la ley se cambiaría o se aboliría. Pero eso no es de lo que está hablando Jesús cuando dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él está hablando de que la ley no será modificada o invalidada, tal como lo mencionó en el versículo 17, sino que será cumplida completamente y se mantendrá intacta sin que el hombre pueda hacer nada para evitarlo. Por si a alguien le quedó alguna duda, en Lucas capítulo 16 queda más claro aún lo que Jesús allí dijo. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo en Lucas capítulo 16 versículo 17: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Repito, es más fácil que pasen, o sea que dejen de existir, el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Los que dicen que la ley fue clavada en la cruz no leen bien que en el texto de Mateo capítulo 5 versículo 18 dice que mientras existan el cielo y la tierra, la ley seguirá vigente. Y seamos sinceros, amigos, hemos leído hace un momento que la ley de Dios es eterna, por lo tanto siempre estará vigente. Con cielo o sin él, con tierra o sin ella, la ley de Dios seguirá vigente. Sin embargo, si de todas formas supusiésemos que para que se mantenga sin cambiar la ley de Dios fuese necesario que existiese el cielo y la tierra, si entendiésemos de esa forma el versículo, les pregunto: ¿existe el cielo, existe la tierra aún? ¿O luego de que Jesús murió en la cruz, dejó de existir el cielo y dejó de existir la tierra? La Biblia dice que el cielo y la tierra siempre existirán, por lo tanto, la ley de Dios también. De acuerdo a lo que hemos leído recién, entonces pregunto: ¿realizó Jesús cambios en la ley de Dios? Por supuesto que no. Jesús no vino para anular la ley, lo hemos visto recién, no vino para invalidar la ley, sino para cumplirla. La actitud que tuvo Jesús hacia la ley fue siempre de obedecerla. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dice claramente que Él guardó los mandamientos de su Padre y te dice que si quieres permanecer en el amor de Él, o sea, en el amor de Jesús, debes guardar sus mandamientos. Por eso mismo, Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está claro, amigos, Jesús menciona que el guardar los mandamientos son la evidencia de que yo amo a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dijo Jesús. También en el versículo 21 del mismo capítulo 14 de Juan, dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos dicen amar a Jesús, pero no guardan sus mandamientos. La Biblia dice que quien dice amar a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Esto lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Así el apóstol Juan dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en el versículo 3, que es el versículo anterior, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Tal como vimos en programas anteriores, debe quedar claro que no somos salvos por guardar la ley de Dios. Esto tiene que quedar muy claro, amigos. Somos salvos únicamente por gracia. No podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Por lo tanto, no debemos obedecer o guardar la ley de Dios para salvarnos. Debemos obedecerla porque ya somos salvos si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida. Amigos, repito, nadie puede ser salvo por guardar la ley de Dios. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. También en Romanos 3:20 dice:
el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley no es justificado nadie entonces, amigos, sino que por medio de la ley sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 28, donde Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo que escribió esto aclara en el versículo 31 lo siguiente. Él dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley, por lo tanto, no queda invalidada por la fe, amigos míos. Todo lo contrario. Muchos confunden el rol de la ley en el gran conflicto entre el bien y el mal. La ley de Dios tiene como objetivo mostrar lo que está bien y lo que está mal. Tiene como objetivo garantizar libertad al ser humano para que pueda vivir en un mundo de amor. Por esta razón, cuando hay pecado, la ley lo detecta y demanda la paga del pecado, que es la muerte. Pero la ley no es mala, así como las normas de tránsito no lo son. Hemos visto que la ley es como un espejo que te muestra tu verdadera condición. No resuelves nada rompiendo el espejo, amigo. Sin embargo, la ley, si bien no es la solución, te muestra cuál es la solución. La solución, de acuerdo a la Biblia, es Jesús, que es el único que puede limpiarte de todo pecado. Hay un himno cristiano muy bonito en donde parte de la letra dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Amigos míos, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador realmente, se produce un cambio en el corazón del ser humano y esta persona se apartará de todo mal. Los mandamientos no pueden ser obedecidos por una mente carnal. Deben ser obedecidos por una mente espiritual transformada. Pablo, respecto a esto, dice en Romanos capítulo 8, versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en el versículo siguiente dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por lo tanto, amigos, para nosotros es imposible como seres humanos guardar los mandamientos de Dios, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien ama a Jesús y se entrega a Él, Dios le da fuerzas para obedecer su ley. Lo que antes no podía hacer porque estaba sometido al pecado, ahora puede hacer porque está sometido a Cristo. Insisto, por eso mismo Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerden que no debo guardar los mandamientos para salvarme, sino que debo guardarlos porque ya soy salvo. No debo guardar los mandamientos para amar a Dios, debo amar a Dios y entonces guardar los mandamientos. La semana que viene seguiremos hablando de este tema sumamente interesante que debes conocer bien, amigo mío, si no quieres ser engañado. Porque recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.